Ya pueden empezar, chicos. Comienza este encuentro una vez más en Pokémon Stadium 2. Tenemos a estos cuatro jugadores que han escalado hasta la cima en este torneo de dobles. Vemos ahí cómo hay bastante presión por parte del equipo rojo y el equipo azul no se queda atrás. Vamos a ver qué tantos combo games nos pueden presentar. Vemos ahí bastante daño hacia Squirtle. Rápidamente es elevado a 59-68. Poniéndose en una situación complicada, sin embargo ahí Manel expulsa a la otra Palutena con sus alas de perra. Y vemos como ese Nair tan castroso, tan molesto, no deja que Mane pueda regresar. Palu versus Palu, se viene la batalla de los backers y de los escudos. Sin embargo, Chosen es eliminado de manera muy eficiente por parte de Pokémon Trainer. Vamos a ver si Mane ahí puede realizar alguna acción. Ese recovery attack lo ayudó bastante. Sin embargo, Potter es eliminado rápidamente. Vemos ahí Mane teniendo un 90%, 3 stocks, intentando campear lo que más puede. Vemos ahí mucho daño por parte de... Ah, perfecto. Perfecto. Me dicen que los tags están al revés. Y es verdad, el problema va a ser que estos muchachos... Vamos a ver aquí. 115% por parte de Mane, que todavía conserva sus 3 vidas campeando de manera espectacular, jugándole, y vemos como rápidamente Almighty lo elimina. Palu contra Palu. Vemos ahí como Squirtle hace un down throw que conecta con Chosen. Vamos a ver, es un juego bastante parejo la verdad. Estos cuatro jugadores saben coordinarse bastante bien cuando se trata de teams, así que vamos a ver qué más podemos presenciar. Cada uno agarra a su oponente, casi no hay situaciones de combo. Chosen ahí quiere... quiso conectar algo y ese backslash termina con el stock. Sin embargo, Mane aprovecha su lag para eliminarlo también. Situación bastante, bastante igual para estos cuatro jugadores. Realmente no se sabe quién pueda ganar, quién pueda perder, ya que ambos equipos tienen una Palu. Y bueno, Palu es un personaje bastante, bastante bueno para dobles, ya que puede campear de manera segura y efectiva. Y ese par de uppers casi consiguen el stock de Potter. Sin embargo, Potter hace un excelente DI para poder regresar y no tener ningún problema. Vemos el cambio a Charizard, vamos a ver si ese cambio a Charizard hace que los smashes sean un poquito más sólidos. Sin embargo, Almighty con ese escudo termina con el stock de Mane. Mane no se queda atrás, ahí Charizard queriendo esguardear a Almighty, pero Pine regresa a la plataforma mientras es expulsado una vez más. Y Pine otra vez consigue regresar a la plataforma, pero ese backer de Mane le quita el stock, le cuesta el stock. Equipo... ambos equipos están parejos en base a porcentajes y todo. Realmente no se sabe quién pueda ganar, quién pueda perder. El destino lo dirá. Y casi eliminan a Chosen. Sin embargo, Chosen no consigue regresar por ese Shield Art que agarró, dejando en completa desventaja a Pine. Vamos a ver si se vende un poquito de combo gate. Dos fairs por parte de Mane. Y se viene el down tilt que puede llegar a conectar rápidamente. El Chari le ayuda. Spotify que no consigue conectar. Sin embargo, Chari está listo para poder ayudar a Mane en el momento en el que se equivoque. Vemos ahí como Almighty quiere entrar por Chari. Sin embargo, ese OB termina con la vida de Pine. Llevándose este primer encuentro, estos muchachos. El problema es que está volteado este pedo. Y comenzamos este segundo encuentro.
bastante intenso el encuentro pasado. Realmente no sabemos quién iba a ganar. Vamos a ver esta vez quién puede tomar toda la ventaja. Vemos ahí un Shun en problemas por parte de la Palu de Mane, que le ha entrado bastante daño ya, 34%, y que lo ha mantenido en el aire para hacerle bastante daño. Sin embargo, ambas Palus en este momento se encuentran en la misma posición. Rápidamente vemos ahí cómo ese Ner Mane hace... Mane domina el escenario, no quiere dejarse hacer tanto daño. Vemos ahí un duelo de Palus, que rápidamente Palu quiere ir a ayudar a su amigo para poderlo ayudar a regresar. Vemos ahí ese smash que conecta lamentablemente a su compañero de equipo. Alas que lanzan lejos a Ivysaur contra Chosen. Y lamentablemente ahí vimos un neutral B por parte de Ivysaur que no consigue regresar. Tomando el primer stock el equipo rojo. Y vemos ahí como Mane queriendo hacer un poquito de edgeguard. Sin embargo, rápidamente Chosen lo envía lejos de la esquina para regresar al neutral game. Ahí Potter equivocándose un poco con su compañero. Vemos ese increíble... ¿cómo se llamaba? El Jablock Footstool que conecta a Up Smash por parte de Palutena, que elimina rápidamente a Chari. Vemos ahí como Squirtle es muy pequeño, queriendo ahí hacer la mayor cantidad de daño. Hay cambio a Ivysaur, duelo de Palutenas del lado derecho del escenario, que rápidamente se separan. Y otra vez viene el duelo de Palutenas doble Fer por parte de Mane, que consigue ahí rápidamente Chosen sacar lejos a Palu. Vemos ahí como Mane se equivoca de lado, queriendo hacer un DI incorrecto. Este juego está bastante frenético. ¿Quién de los cuatro jugadores, qué equipo más bien, sobrevivirá? Es una partida muy pareja. Sin embargo, el equipo azul acaba de perder un stock. Tiene bastante ventaja en porcentaje, pero el porcentaje no lo es todo, ya que puedes remontar de manera efectiva. Chosen ahí queriéndole hacer un poquito de combos a la Palu de Mane. Sin embargo, se ve ahí atorada por la Palu de Almighty, que rápidamente quieren hacer un poquito de combo game, pero no les sale. Ahí vemos como el Spotify de Palu se hace presente. Mane aprovecha para hacerle un grab y lo agarra distraído a Almighty, lanzándolo lejos de la plataforma. Equipo azul se empieza a ver un poquito de complicaciones. Y rápidamente es lanzado Chari lejos de la plataforma. Se viene una situación de 2B game. Los uppers por parte de ambas Palus no se hacen mención. Alas que conectan, que eliminan a Chari sin querer. Vemos ahí como el equipo rojo empieza a tomar bastante desventaja. Upper por parte de Potter, que casi consigue su OP. Y vemos ahí mucho porcentaje hacia Ivysaur por parte de Almighty. Baker otra vez se queda pine solo contra dos personajes. Vamos a ver si pueden remontar. Lo veo bastante complicado. Squirtle ahí cargando un poquito de agua, que huyéndole bastante. Una Palu huyéndole a la otra, jugando muy seguro. Quieren hacer bastante daño, bastante combo game. Se viene el upper. Increíble combo por parte de Mane y Potter, llevándose este segundo encuentro. Y comenzamos este tercer encuentro. Vamos a ver si Potter y Mane pueden avanzar, resetear completamente el bracket e irse a
otro 3 de 5 para poder ganar este juego de dobles. Y yo en un momento regreso con ustedes, estoy un poquito cansado, pero no se pierdan esto. Regreso cuando esté a punto de terminar este encuentro. Three, two, one, go!
battle. Togutena. Pokemon Trainer. Togutena. Trainer. 3, 2, 1, go!
Y bienvenidos a esta Grand Final, señores, gracias a quienes nos están sintonizando en este momento. Les saluda Rugar Pastrana y estamos teniendo aquí que hubo reset, de hecho, por parte del equipo de Manny Potter, ya que ellos venían de losers en un set que terminó 3-1 a favor de Potter y Manny. Entonces vamos a ver si aquí logran hacer que se repita esta hazaña. Vamos aquí a Chosen cambiando a Lucina y bueno, aquí hay una pequeña ventaja. No, realmente, ¿no? Esto está... bastante even en este momento, entonces puede ser que esto puede ser para cualquiera en este momento, ¿verdad? Vamos a ver, muy buen castigo por parte de Potter, ese landing seguido de ese fair de parte de Pineda para quitarle la primera stock a Manny. Cambia a Squirtle rápidamente Potter y de nuevo a Ivysaur para empezar a espaciar con las hojas navaja y tratar de buscar daño seguro. Ahí muy bien, tratando de hacer un daño con un grab, pero le falla ahí. Chosen ahí busca la opción de hacer juggling. Ahí Pineda castigando muy bien las opciones de Potter. Esto pone en pequeña desventaja al equipo azul. En este momento ellos se ven más superiores en ese sentido. Entonces vamos a ver si logran encontrar de nuevo el equilibrio, porque pareciera que el cambio de personaje le está beneficiando bien al equipo rojo. Y muy buena respuesta por parte de Manny, muy buen backer para quitarle la stock a Pineda, el cual rápidamente regresa al escenario tratando de buscar quitarle una stock al equipo azul. Un explosive flame contra ese Charizard que no se puede acercar ante ninguna manera contra Pineda, pero ahí muy bien aprovechando ese momentum que le... ese hit stun, pero lamentablemente se estaba muy muy cerca y el propio Manny le quita la stock a su compañero, obligándolo a cambiar a Ivysaur. Ahora Chosen acaba de perder la segunda vida, la ventaja la tiene en este momento el equipo azul otra vez, debido a que Manny tiene esa vida en los porcentajes rojos, pero podría perderla en cualquier momento. Y vean ese Edgar que está haciendo Pineda, no, bastante bien, tratando de evitar que Manny regrese al escenario. Ahí muy bien, Manny filtrándose entre la barrera de Pineda para evitar que Potter sufra más daño, ¿verdad? Pero Manny aún así tiene una stock bastante peligrosa en porcentajes rojos, entonces debe de jugar un poco más en equipo. Aquí lo que está haciendo el equipo azul es evitar que estos dos se junten. Uy, esto es peligroso para el equipo azul, Potter puede perder ese stock en cualquier segundo y muy bien castigado ahí con ese Oper, pero Manny todavía puede hacer el compa. Vamos a ver si lo logra. Ner alucina. Entonces... uy, peligrosa aquí la situación, señores. Muy buen parry por parte de Manny. De nueva cuenta tratando de ponerse entre los dos, pero ese up smash al escudo de Lucina no sirvió de nada. Ahí Lucina tratando de cuidar el borde del escenario, pero Manny regresando para atacar a los dos. Ahí un OP que Chosen castiga excelentemente. Y de nueva cuenta, aunque Manny intenta hacer algo, la verdad es que el trabajo del equipo de estos dos está bastante, bastante bueno. Se están defendiendo muy bien los unos de los otros. No lo dejan regresar a Manny. Backthrow por parte de Manny. Ahí será. No, ahí ya fue cuando el Explosive Flame le pega a Manny. Pues bueno, esto es 1-1. Les recuerdo que estamos en el reset de la Grand Final. Y de nueva cuenta vamos a Pokémon Stadium. Yo creo que ya todos los juegos se van a jugar ahí. Ya. Tercer juego de este reset de Grand Final, 1-1 para ambos equipos. Viene de Chosen, pues recién victoriosos contra el equipo azul, que recordemos que el equipo azul fue quien se llevó el set anterior, entonces esto todavía no está terminado para el equipo azul. Yo creo que todavía tienen mucho que dar, posiblemente nos vayamos a quinto juego en este set. Entonces vamos a ver cómo resultan las cosas para el equipo azul, que en este momento tiene una ligera desventaja porcentual, ya que Manny tiene un daño peligroso, ¿verdad? 82% de daño, que pues bueno, igual Chosen ya se le está acercando en esos términos. Aún así, siento al equipo rojo más seguro.
veo al equipo rojo más, más trabajando en equipo de lo que le está haciendo el equipo azul. Entonces, vamos a ver si le funciona de alguna manera al equipo azul acá sacar la ventaja. Ya Potter perdió su primer stock, pero rápidamente se redime y le quita. Uy, se lleva las stocks de todos, señores. Esto está a ceros. Y Potter, ahí muy bien Mane esperando un poco a que se les quite la invencibilidad, pero pues esto ya está otra vez even, señores. Rápidamente Ivysaur ahí tratando de espaciar la palutena con los aéreos y las rocas navajas, y bueno, cada quien jugando separado por el momento, ahí buscando daño los dos. Lo que puedo notar es que ahora el equipo de azul está más dominante con el escenario, tiene mayor stage control. Aún así hay que ver, metiendo bien la presión, pero está ahí, señores, a pesar de todo, está en porcentajes, esto está empatado prácticamente, entonces todavía no hay que cantar nada, en este momento lo que sea puede pasar. Ahí muy bien, por parte de Mane, para esos combitos de jabs de Charizard. Ahí Chosen castigando mal, bueno, mal salió el castigo. De Potter y Mane, pero no es suficiente para quitarle la vida. Chosen Pineda tiene su stock recién estrenada, pero es su última stock, entonces tiene que cuidarla mucho, sobre todo cuidar a Chosen, en todo caso de que evitar que le quiten ese stock, que siempre es importante tener stocks de reserva. Ahí muy bien Chosen buscando fuera del escenario a Mane, el cual no logra alcanzar a regresar, y ahora esto es una desventaja para el equipo azul, el cual finalmente se pone el combate. Ahí Chosen cambiando muy bien la vida, debo decirlo, pero ya Mane rápidamente cierra el stock con ese side B de Palutena fuera del stage. Y está empatado, están en stocks, pero Chosen tiene su vida prácticamente nueva. El equipo azul tendría que jugar, pues ahí yo creo que enfocarse en Pineda y quitarle el stock rápidamente. Pero vamos a ver si logran hacerlo. Ahora Potter cambiando a Charizard. Ya los primeros tres jugadores en porcentaje rojos, naranjas básicamente, pero esto Chosen todavía conservando esos top. ¡Ay! Ese throw se murió muy rápido, he de decirlo, y ¡ay! Falla ahí el combo, no le pliega a pegar con el up smash. Lamentablemente cambia de nuevo a Ivysaur ahí para buscar, ¿será el up smash? Así es, up smash por parte de Potter, y ahí muy bien. Ambos de jugadores del equipo azul tienen que jugar muy muy parejos. Ahí va el throw y no le logra pegar con todos los golpes del upper. Y veamos qué procede aquí con el equipo azul, que ahí te está cuidando muy bien Potter la orilla, y con ese smash, no sé si es el smash o el up B, pero pues ya le quita el juego, ¿verdad? Esto ya es 2-1, señores, favor. Mane y Potter, Harry Potter. Entonces esperemos, señores, a ver con qué deciden contraatacar Pine y Chosen. A ver si hay cambio de personajes. No. Nope. Seguimos con los mismos, Lucina y Palutena por parte de Chosen y Pineda. Y del otro lado tenemos a Mane y Potter conservando los mismos personajes. Ahí muy bien haciendo los vaqueros Potter para hacer un poco de daño, cambiando, entrando luego al match con Ivysaur. Recuerden que eso pues es completamente viable, se puede hacer. Para aquí pues Ivysaur cumple con las funciones de Squirtle y de Charizard a la perfección. Es el Pokémon más fuerte de los tres, indudablemente, entonces sí puede hacer la chamba en este caso. Uy, peligroso forward smash por parte de Pine. Ah, muy bueno smash por parte de Potter para quitarle la primera stock a Chosen, el cual regresa rápidamente para intentar hacerle daño a Mane. Ahí Pineda muy bien buscando el grab, pero no logra hacer mucho follow up después de eso. Entonces esto pone en ventaja al equipo azul.
momentáneamente, ya que Potter tiene 92% de daño, pero está usando a Charizard en este momento, lo que pues le permitirá sobrevivir un poquito más, pero pues... cambia a Squirtle de nuevo. Uy, pareciera que no, pero pensé que la stock ya estaba dada. Y muy bien ahí, Potter regresando con el side B, aunque de nueva cuenta se pone en posición de Edgeguard. Regresa rápidamente, Chosen ahí tratando de pegarle, pero ahora él es el que sufre en la orilla. Ahí muy bien por parte de Potter, haciéndole un backer. Irá por él, busca el downer, pero pues no lo logra medir muy bien. Ahí está el off throw, pero Pineda castigándolo rápidamente, así como Chosen castigando ese back throw por parte de Mane. Y, uy, qué propuesta tan interesante para perder la vida de Potter, digo de Piña, perdón. Fue un stage spike lo que provocó que en este momento Pine perdiera su segunda vida. Esto está even en vidas, pero Chosen ya tiene porcentajes rojos de la segunda. Entonces muy bien Mane ahí cerrando el stock con ese upper majestuosamente. Y ahora de nueva cuenta Chosen regresando. Esto puede ser el último juego del set, señores, pero vamos a ver si nos dan quinto juego los del equipo rojo. En este momento Chosen tiene su última, al parecer última vida del set, si no logran ganarlo. Y pues Potter y Mane, dos vidas cada quien, todavía en porcentajes apenas rojos. No creo que vayan a irse en cualquier momento. Ya Mane le quita la última estoca a Chosen, obligándolo a robar vida, dejando a Pineda en porcentajes naranjas de esa segunda y última vida. Entonces vamos a ver si logra, si esa decisión le sirvió de algo a los del equipo rojo. Pero vemos que Pine está sufriendo en este momento. 95% de daño, muy buen combo por parte de Chosen, poniendo a Potter en posición del Edgeguard. Y ahí usando el side B Potter para regresar. ¿Será? No, fue un back throw para poder hacerle más daño. Yo creo que está... ¡Uy! ¡Qué buen smash por parte de Mane para matar a Pineda! Y esto es 2 contra 1, señores. Ahí va el forward throw por parte de Pine, pero... bueno, ya cambiando a Evisor. Entonces 2 contra 1. Potter tendría que quitar 4 stocks y ya quitó una. Tendría que quitar otras 3. Vamos a ver si lo logra. Va a caer por parte de Ivysaur. Y otro va a caer por parte de Mane. Chosen está en peligro, señores. 106% del último stock. Uy, ahí falla el combo. Falla el follow up con ese upper que no logra pegar. Pues, no, o sea, muy, muy dudoso. Pero ese true combo. Esto es 3-1, señores. Y Mane y Potter se llevan la grand final. Después de un reset, de nueva cuenta ganan el set 3-1. Y vamos a empezar con este momento con el torneo de singles. Así que los invito, por favor, a que se queden, no se vayan. Entonces,